Tecnología para todos. Bienvenidos a Tecnología para todos. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Edmundo Ruff, quien es director del programa televisivo Expertos TV. Bienvenido, Edmundo, a Gerencia para Todos. Gracias por esta invitación. Un placer estar aquí contigo en Gerencia para Todos. Bueno, excelente. Queremos hacer aprovechamiento productivo de la tecnología. El ambiente quizás que perciben algunas personas es que la tecnología actualmente nos está quitando más bien tiempo y productividad. Mucha gente juega con la tecnología y la idea es que la apliquemos productivamente. Por eso quisiera que en esta oportunidad conversáramos sobre cómo hacer productivos nuestros teléfonos inteligentes para un emprendedor, un ejecutivo, un empresario, un estudiante. ¿Qué debe tener en cuanto a software ese teléfono inteligente y cómo debe utilizarlo? Bueno, en principio yo creo que aquí hay muchos usuarios de teléfonos inteligentes, de los smartphones, que los están subutilizando. Bien, porque conceptualizamos el teléfono como un dispositivo aparte para hacer y recibir llamadas, únicamente para trabajar con redes sociales. Sí. Pero hay una cantidad de aplicaciones que ayudan al ejecutivo, a la persona que está todo el día en la calle, que dispone de su teléfono para hacer, para estar conectado a su oficina, sí, que le ayudan a mejorar la productividad. ¿Qué software recomiendas tú? Bueno, en principio hay una agenda, es lo principal, y la agenda que se conecte a tu sistema de agenda de tu computadora o de tu portátil. Por ejemplo, si tú utilizas Outlook, entonces que tu sistema de agenda se conecte y te actualice el Outlook de tu escritorio. ¿Bien? Excelente. Siempre que haya esa combinación, pese a que tenemos la nube y que ahora nos podemos conectar a las cuentas en la nube, resulta que la agenda es única. Tú no puedes tener una agenda por cada una de las cuentas que tengas. Sí, imagínate si tienes cuenta de Hotmail, tienes una cuenta de CanTV, tienes una cuenta de Gmail, tienes una cuenta de tu dominio, entonces no puedes estar colocando cuatro agendas. Necesitas tener una agenda unificada. Igual el sistema quizás de alarmas o recordatorios para liberar nuestra mente de ese tipo de cosas y concentrarnos en la productividad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, es que la misma agenda debe tener también una selección o una opción de cosas por hacer, lo que llaman to-do. Ese to-do es hacer una lista de todas las cosas que tenemos pendientes por hacer y una vez que tengamos esa lista hecha, empezarla a colocar dentro de la agenda día y hora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando empezamos a hacer eso? Uno, que el cerebro de alguna manera descansa porque sabe que tiene todo anotado. Aparte de que estar descansado en ese sentido, sabe que me van a avisar, que el sistema me va a avisar. Y esto hace de que no deje nada por fuera. Lo difícil de esto es crearse el hábito de hacerlo. El sistema es maravilloso, pero si no hago el hábito de mantener una agenda, de colocar mis cosas pendientes, de que me encuentro a alguien en la calle y me dice, nos vemos tal día, tal hora, inmediatamente anotando en la agenda, sino que lo dejo a mi memoria y lo anotaré y lo anoto cuando llegue a la oficina, entonces ya deja de tener sentido esa movilidad. Al regreso, quisiera que nos ampliaras sobre otras recomendaciones de software o aplicaciones de utilidad productiva en los smartphones. Ya regresamos. Tecnología para todos. Continuamos en Gerencia para Todos. Hoy en nuestra sección Tecnología para Todos está con nosotros el ingeniero Edmundo Ruff, quien es director del programa televisivo Expertos TV. Y estamos conversando sobre cómo hacer que nuestros teléfonos inteligentes sean productivos para nosotros y nuestros emprendimientos y empresas. ¿Nos puedes agregar qué otras recomendaciones podemos realizar? Hay dos aplicaciones, una de ellas para móvil y otra que está disponible para tu computadora y hay una versión también móvil. La primera se llama Evernote. Okay. Evernote es una aplicación que te permite colocar notas. Por ejemplo, vas manejando y tienes que te acuerdas de algo que tienes que hacer y no tienes manera de anotar, entonces tú puedes dejarle a ese Evernote una nota de voz. Aprieta sencillamente el micrófono,
das el comentario, la nota que quieres hacer, por ejemplo, reunirme para el guión del programa de radio de tal día. Sí. Y eso me queda a mí ya grabado y no tuve que abandonar el volante y lo dejé anotado. Bien, sencillamente yo después recibo todas mis notas. Se me ocurre una idea en el camino. Sí. Y estoy en la calle y veo algo que me llama la atención, que se lo puedo aplicar a mi negocio. Y en vez de perder esa oportunidad, de esa idea que se me ocurrió, inmediatamente la puedo o escribir o dictar al teléfono y me queda como una nota de ideas. Excelente. ¿Cuál otro software o aplicación nos recomiendas? Otra aplicación que es fabulosa, pero fabulosa, se llama OneNote y es parte de la suite de productos Microsoft. Okay. OneNote es una, como estos cuadernos universitarios, sí, pero digital. Y él se integra a todo, él se puede integrar a tu Outlook, que es tu el sistema de mensajería de Microsoft, y te permite ahí escribir algo, estás escribiendo, por ejemplo, vas a una conferencia, y puedes poner en el OneNote a grabar tanto video como audio de la conferencia, y en la medida que tú estás escuchando ello, esa conferencia, estás escribiendo notas. Cuando tú le das play al audio, él te va resaltando el momento o el texto que tú escribiste en ese momento. Oye, muy bien. Y tienes algún tipo de algo por hacer o tienes algún tipo de cita que hayas pautado, lo puedes marcar y enviarlo directamente al Outlook. Quisiera que por favor nos dieras tus puntos de contacto para que la audiencia de Gerencia para Todos aproveche toda la información que tienes en materia de tecnología. Bueno, el principal es la página web, que es www.expertos.tv. Tenemos también el programa de televisión, que es transmitido de sábado a domingo por Canal I a las 11 de la mañana, que se llama Expertos TV. Y el programa de radio por teneoradio.com, todos los de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Así que esa es la versión web del programa, pues la versión web a través de la... Exacto, y ahí también está la aplicación que tenemos en Android, que es Expertos TV. Bueno, muy bien. Edmundo, quisiéramos que nos continúes acompañando en próximos programas para tocar estos temas de tecnología. Agradecemos mucho a nuestros amigos de Expertos TV por estos tips tecnológicos. Muchas gracias a ti y un placer estar en tu programa. Gracias, Edmundo, y a todo tu equipo. Continuamos en Gerencia para Todos.